El halcón vuelve a tierras bercianas para entrar en los barrios, tres pequeñas aldeas, Villar, Salas y Lombillo, que conservan un patrimonio arquitectónico impresionante. Sorprende encontrarse en estas pequeñas poblaciones situadas a tan solo 6 kilómetros de Ponferrada, un escenario repleto de calles y plazas de claro trazado medieval, con numerosas casonas blasonadas, palacios y pequeñas iglesias. Y todo ello dentro de un escenario natural impregnado por un paisaje de majuelos, frutales y sotos de castaños centenarios. Conoceremos la respuesta de sus habitantes de la mano de pintores como Gómez Domingo, que ha encontrado en este rincón del noroeste leonés su fuente de inspiración. El profesor Javier Carpintero, frente a la casona de los Capelo, nos contará cómo los alumnos del instituto se sumaron a potenciar el patrimonio monumental de los barrios. Con el promotor turístico Jorge Noeira conoceremos cómo los turistas pueden alojarse en una atmósfera propia del siglo XIX. Históricamente, los barrios están vinculados al cultivo de la vid y a la elaboración de vino, actividades a las que deben su época de mayor esplendor. El enólogo berciano Raúl Pérez ha resucitado la viticultura en este solar berciano. Por eso nos recibirá en su bodega, donde cataremos sus ultrellas, los célebres tintos de Mencía. Nos sentaremos a la mesa del pequeño restaurante familiar de cocina rural, el Mesón El Peñón, en Lombillo, que es el mirador más espectacular de todos los barrios. Pero será Nicolás de la Carrera quien nos abra la puerta a los barrios, a los tres pueblos de leyenda, como reza el título de su último libro. Tienes que tener la sensación de vivir en el siglo XIX. Pues la verdad es que sí, incluso antes, ¿no? Porque la casa está casi está intacta desde hace más de 400 años y el pueblo también, o sea que tengo muchas veces esa sensación. O sea que tú perteneces a una de las grandes familias de esta parte del Bierzo, los Carrera. Sí, una familia también arraigada aquí en el Bierzo hace ya más de 700 años y fundadora de este pueblo junto a otras muchas. Y la verdad es que, bueno, esta casa se mantiene en pie desde entonces y es un orgullo y un privilegio. Esa fachada de la casa de los Carrera, escoltada por las dos gárgolas en las esquinas, llama la atención. El interior tiene que ser impresionante. Sí, está en la plaza aquí del pueblo y la verdad es que impresiona bastante y es un ejemplo de arquitectura civil original también aquí del Bierzo. Nicolás, ¿sigues pensando, como titulabas en tu último libro, que los barrios son tres pueblos de leyenda? Claro, claro, lo he pensado siempre y creo que es así. Y es una manera también de hacer entender a la gente de fuera, que aquí hay un rincón, tres pueblos muy especiales y con un gran valor histórico. Cualquier paisano que se dé un paseo por Lombillo y fundamentalmente por Villar y por Salas se sorprende. Eso es lo que tú siempre has defendido, ¿no? Ese potencial de la arquitectura de los barrios. Desde luego, y además está constatado que es así. Es después, quizá, de Villafranca del Bierzo la localidad con más riqueza y patrimonio del Bierzo, sin duda. ¿Qué es lo que te mueve a editar, a escribir un libro y contar todo el patrimonio humano, histórico y monumental de los barrios? Pues es una idea que tenía hace tiempo, que una vez que vine aquí y me instalé en la casa familiar del pueblo, pues me dediqué al 100%.
Y el objetivo era, pues, dar a conocer nuestro pueblo, efectivamente, todo su patrimonio, toda su historia, y publicar un primer libro sobre todo lo que tenemos detrás, ¿no? Ya que no había nada escrito ni divulgado. En el momento que vemos escudos, heráldica, grandes fachadas, grandes casas y muchos apellidos que se confunden en la historia del Bierzo, estamos hablando de poblaciones que fueron ricas, donde vivieron personas de mucha importancia en la historia, ¿no? Sí, los Barrios fue un poco cuna de caballeros y de un poco de la nobleza berciana que se instaló aquí y que generó, pues, una tierra fértil y con un apogeo en los siglos XVI y XVII importante que llevó a lo que es hoy su patrimonio, ¿no? Un esplendor importante. Durante mucho tiempo en los Barrios luchasteis porque algún día se declarara bien de interés cultural este conjunto histórico monumental. Fue dura la tarea, ¿no? Ha sido un proceso largo y duro porque ya se inició, se incoó este estatus de bien de interés cultural hace ya bastantes años y desde hace 5 hemos rebuscado y hemos empezado a instar a la Junta de Castilla y León a través de apoyos y ayudas de otros organismos a que finalmente se haga oficial y que se declare este conjunto histórico como bien de interés cultural. Es evidente que el vino tuvo su importancia. Algunos dicen que demasiada. Claro, la economía fundamental fue el vino, que fue lo que hizo famosa esa localidad e incluso la comarca, que se exportó por todo el país y que fue muy cotizado y apreciado a nivel comarcal y nacional. Fue, digamos, el motor de esta localidad hasta el siglo XVIII-XIX, cuando llegó la filoxera y la posterior emigración de toda la gente del pueblo y de los alrededores. Supongo que ha merecido la pena todo este esfuerzo por revitalizar el patrimonio de los Barrios, pero ¿qué grado de implicación hay en la población? Yo creo que todavía no se comprende del todo, en general, en toda la gente del pueblo todavía está un poco con expectativas acerca de esto, ¿no? No hay todavía tanta información, pero es una gran satisfacción porque ha sido una lucha de gente que creemos en ello, con el apoyo de las asociaciones de los tres pueblos y con la complicidad de mucha gente también del Bierzo que es consciente del valor que tenemos. Entonces, este primer paso, que es obtener ese estatus oficial, nos va a permitir en el futuro pues obtener subvenciones y sobre todo tener más atención, ¿no? Que venimos solicitando desde hace tiempo. ¿Cuándo decides volver y a vivir en la casa de la familia? Sí, en realidad yo soy madrileño de nacimiento, pero bueno, mis raíces son de aquí, me las inculcó mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, que ya nació aquí hace 140 años. Bueno, pues crecí en Madrid, viajé de joven, estudié fuera, he vivido muchos años en África y hace 2 años y medio aproximadamente pues decidí y invité a mi familia a venir aquí a que conocieran sobre todo mis hijos sus raíces, ¿no? Y nuestra idea era venir un año, pero bueno, llevamos ya 2 y medio y estamos proyectando quedarnos un poquito más, o quizá toda la vida, no sabemos, pero la idea es que mis hijos conocieran de dónde vienen. Abandonamos la casona de la familia de la Carrera tras saludar a la propia familia de Nicolás, que desde Senegal regresó junto a él a la casa familiar. Nos perderemos por los caminos de los Barrios para conocer uno de los ejemplos de la arquitectura religiosa más interesante. Nicolás, no me digas que tu hijo Martín se llama Martín por lo que tienes a tu espalda. Pues sí, esa es una de las razones fundamentales. Es una de las iglesias más antiguas de aquí de los Barrios, una de las 5, y nos apetecía homenajear de esta manera al pueblo. Y es impresionante la traza románica de la iglesia. Hombre, se levantó en el siglo XI, pero ha sido reconstruida varias veces. Tiene parte románica, parte barroca, y un gran retablo esculpido por Nicolás de Rojas, que fue un gran artista que vivió y murió aquí en Salas. Por lo tanto, estamos hablando ya del patrimonio religioso que se suma a la arquitectura civil, a la arquitectura de la zona y al entorno natural. Eso es hacer doblete o triplete, ¿no?
Pues sí, además que sí. Además tiene un gran valor patrimonial y bueno, es una de las razones por las que nos han declarado bien de interés cultural. Y esta iglesia, que es la más antigua, pues es quizá la que más riqueza patrimonial tiene. Nicolás, descríbeme el patrimonio monumental religioso de los barrios. Pues está compuesto por 5 iglesias que se mantienen en pie, hubo en su día 8. Esta es la más antigua, la de San Martín, pero tenemos otra en Lombillo, una pequeña ermita, otra más en Salas y 2 en Villar. Una de ellas es la segunda más grande del Bierzo, en dimensiones, mayor incluso que la de la Encina de Ponferrada. Jorge, nos espera en la casona de los San Juan, una magnífica mansión que conserva una enorme galería sobre arcos de piedra. Su interior, convertido en alojamiento rural, los turistas viajan en un túnel del tiempo que les traslada a finales del siglo XIX. Jorge, esto parece un proyecto de fin de carrera de arquitectura, porque tiene que haberte dado trabajo. Pues en parte lo es, muchos años preparándome para este sitio. Sí, señor. ¿Qué relación tienes tú con este lugar donde estamos? Claro, al final nací a 1 kilómetro de aquí, en Villar. Pasé por esa puerta 100.000 veces sin haber visto la finca, casualidades. Jorge, ¿cómo surgió la iniciativa de poner en valor este edificio y sobre todo cómo lograste mantener vivo el duende, el clima de una casa que parece que sigue habitada? Siempre quise tener un lugar en el que poder desarrollar la historia, el amor por la antropología en esta zona y al final apareció este lugar. Se ha intentado conservar el original 100%. Por supuesto hay cosas no tienes que intervenir, pero hay mucha historia respaldando este lugar, desde 1502, la presencia de 1480, y mucha pujanza en estos 3 pueblos. Eran muchas casas solariegas, mucha fuerza. Las cabeceras de un valle muy, muy potente, de la Tebaida Berciana. A pesar de no ser una casa con tus orígenes familiares, sí ha respetado los orígenes familiares de los propietarios. Sigue perteneciendo a los San Juanes. Es una familia de las más fuertes de aquí. Hubo Capelos, San Juanes, de la Carrera, unos cuantos de Ponce de León, unos cuantos apellidos de familias que luego fueron a América, etc. Esta se conservó el total, es la ventaja. Jorge, ¿cómo se la pone en valor? Porque tu intención era no solamente adquirir una casa, un inmueble muy bonito, con muchos sentimientos, sino ponerle en valor y convertirse en un hotel rural. ¿Qué es lo que ofrece como hotel rural? Bueno, primero, estás en una atmósfera recreada con el estándar actual, pero recreada de la época, con sus originales. O sea, es una recreación fidedigna. Puesto en valor un piano de la Exposición Universal de París, lámparas de la granja de San Ildefonso, salones, etc. Después la historia que nos respalda. Es decir, hay mucha historia aquí apostando por este lugar y empujándonos desde atrás. Y es una zona desde la que puedes partir para muchas rutas, Médulas, la Tebaida Berciana en Peñalba, en muy pocos kilómetros. En 17 kilómetros estaríamos en Peñalba. Una estación de alta montaña, el Morredero. Son los alrededores bastante potentes a nivel natural también. Tu proximidad con Molina Seca, de alguna manera, o con campo, te liga al Camino de Santiago. ¿Llegan hasta aquí los peregrinos? Salen de aquí, en 1,5 kilómetros estarían en campo. Los recogemos, hacemos servicio de pick-up, les llevamos y les traemos donde nos pidan. Se hacen rutas en los alrededores y hay precios pues en consonancia para ellos. Si sorprende el interior de la hacienda, y la fachada, y la arquitectura, mucho más el exterior y los jardines. Oye, ¿cómo te apañas para hacer cine a la intemperie y para meter autocaravanas que vengan a pasar unos días? Exactamente, hay un espacio habilitado para ellas, con baño químico, con conexión de luz y agua. En verano una pantalla gigante en la que proyectamos películas de cine y hay 23 variedades de árboles. Hay 70 cerezos, perales, o sea, estamos inscritos en mitad de la naturaleza, en el Val. Jorge, ¿ha merecido la pena venirse de Barcelona y hacer una apuesta como la que has hecho? ¿Qué futuro le ves a esta parte de los barrios?
Pues una de las salidas que le veo a esta comarca es el vino y la fuerza de la naturaleza. Por lo tanto, hay que seguir apostando por estos lugares. Lugares en los que puedes descansar en sitios con historia y apostando por el turismo en esta zona. Piensa que el año pasado pasaron 27.000 coreanos. Eso te da una idea de la dimensión del Camino de Santiago y todos los alrededores de esta zona. Los barrios deben su viejo esplendor al auge de la vitivinicultura en el pasado. Cuando ya habían enmudecido las viejas bodegas del entorno, el enólogo berciano Raúl Pérez Pereira decidió apostar por este terruño del Bierzo para elaborar sus vinos tintos de Mencía.